Felicidades a las mujeres mexicanas por la, fila, la abolición definitiva de la esclavitud. Ejercer la propiedad de esos cuerpos ha dejado de ser un crimen. Esto quería saber tu, tu opinión al respecto. Y también que hay un pasaje muy interesante que es el comunismo de úteros. ¿Qué, qué opinión te merece ver a esta gente que en nombre de la libertad. Se habla ahora del comunismo de úteros. Bueno, para empezar, sí, yo vengo de esa corriente y aún así, bueno, de esa corriente no de esa específicamente, sino de la idea libertaria, eh, este, y aún así sigo teniendo ese, esa necesidad de, de, de reivindicar lo que en, la, en, mi, en mi ideal, en mi teoría, tiene que ser. ¿Vale? El, el libertarismo o el libertarianismo, como muchos lo, lo llegan a conocer. Eh, en coincidencia, por ejemplo, también Amela Fiallo dice, cuando ellos nos dicen que nosotros no somos libertarios, esa vez ellos no son los verdaderos libertarios porque en la teoría, ¿vale? Se defiende la vida, la libertad y la propiedad en ese orden, ¿no? Eh, porque sin vida no puedes tener los otros derechos, sin libertad pues, no puedes ejercerlos y sin propiedad no puedes tenerlos de facto. ¿Vale? Entonces, aquí con esta página libertaria que ya habla de comunismo de úteros, también puedo decir que muchas de estas personas, y fue un error en el que yo estaba cuando inicié y que ahora me doy cuenta, gracias a todos ustedes, a mis amigos, compañeros y a estas charlas, no todo lo que no es capitalismo es comunismo, ¿vale? Para empezar, no todo lo que no es libre mercado es socialismo, tampoco, ¿vale? Así como no todo lo que es izquierda rancia es derecha conservadora, por, por así llamarlo. ¿Vale? Entonces, habría alguien que avisarle a estas personas que lo que ellos llaman comunismo de úteros, de hecho, sí existe en la teoría, ¿vale? Pero la teoría específica sobre el comunismo de úteros viene igual desde la antigua Grecia, Roma, cuando se planteaban la idea. De que para sostener al Estado era necesario que los hijos o los niños sean hijos de todos, ¿vale? Es decir, que la mujer tuviera hijos de hombres que no supiera quiénes son, ¿vale? Y eso que provocaría que todos los hombres se hicieran cargo de todos los hijos, de todas las mujeres, porque no sabían quiénes eran sus hijos, por lo tanto, tendrían la necesidad de cuidar a los hijos de todos, y entonces toda la, la nación se cuidaría a sí misma. Era, era la teoría descabellada que, 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 que había sobre el comunismo o lo más cercano al comunismo de úteros o que la mujer fuera considerada como un bien público, ¿no? O sea, eh, o sea la teoría sí existe, pero llamarle comunismo de úteros a defender la vida, la libertad del nasiturus y la propiedad de su, de su propio cuerpo, valga la... la redundancia, que habrá quien me diga, pero no puede ejercer ese derecho de propiedad. Bueno, también en derecho tenemos un concepto que se llama eh, capacidad eh, jurídica, ¿vale? Y hay capacidad jurídica que yo puedo ejercer y que alguien tiene que ejercer por mí en lo que yo puedo ejercerla, ¿vale? Por ejemplo, un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 años, no puede ir y firmar un contrato de propiedad, ¿vale? Porque no tiene la capacidad de firmarlo. Sin embargo, su padre sí puede ir a firmar un contrato a nombre de su hijo, en lo que su hijo tiene la capacidad de hacerlo por cuenta propia, ¿vale? Pero no es que no tenga el derecho, lo tiene, si, si, sin embargo, aún no se considera capaz de ejercerlo libremente, voluntariamente, conscientemente, informada. Vale, entonces igual por eso ahí eh, es como que un argumento en contra de lo que me pudieran decir esas personas que ahora llamamos nosotros Liber progres, ¿vale? Pero sí me parece una, una, una brutalidad y una fatalidad hablar de comunismo de úteros al, o llamar comunismo de úteros a la, al, al intento de proteger la vida desde la concepción y que seguramente ignoran que lo que ellos llaman comunismo de úteros, de hecho sí existe en la, en la teoría, pero es una cosa totalmente diferente. Además yo quiero agregarte cuestión porque veo que a veces eh, hay una suerte de una fatal arrogancia de pequeños adolescentes en jugar a ser filósofos, han en todo caso leído dos PDFs pirateados, han visto tres videos en YouTube, ha escrito un hilo en Twitter y ya creen que están en condiciones de dar un debate un poco más elevado. Y a veces creo que es un acto de humildad reconocer que la función de algunos es pensar, la función de otros es hacer memes, digamos, cada uno de acuerdo a sus capacidades. Como de hecho mi capacidad ha sido simplemente asumir la paternidad de la forma más feliz que he podido y entender cuáles son mis, mis propias limitaciones cognitivas, digamos. Entonces yo le invitaría a esta gente que reconozcan que a veces hay temas que los exceden. ¿Por qué planteo esto? En primer lugar, porque cuando ellos hablan de que en realidad... Eh, lo, los argumentos pro vidas conducen al estado de bienestar, están viendo un fenómeno por detrás que es en la posmodernidad lo que es público y privado se encuentra totalmente desdibujado, por lo tanto las categorías de público y privado no se pueden aplicar a los debates actuales. Para que se entienda esto, hoy algo tan privado e íntimo como es, por ejemplo, desde la identidad sexual hasta la forma de planificación familiar interna que tiene el matrimonio, Está totalmente politizado y elevado a la categoría de público. Eh, de hecho, es materia de regulación. Y algo, por definición, público, como es un debate político, está totalmente privatizado por las Big Tech. Entonces, aquí es donde vemos que hay ciertas categorías que escapan, como primer punto. Segundo punto, la idea de comunismo de úteros. Les quiero recordar que en realidad no ha habido un elemento más progresista en términos que ya vienen derivados de un análisis directamente filosófico de fines del siglo XIX en adelante, que es justamente la posibilidad de aniquilar a un niño por nacer en el vientre materno, porque eso es cuando se pone en un orden superlativo la técnica por sobre el orden moral. ¿Y por qué digo que es progresismo? Porque es una, el progresismo entre tantas características que tiene es el reduccionismo filosófico. ¿En qué sentido? El ser humano expresa el espíritu a través de tres grandes disciplinas, la ciencia, el arte y la filosofía. Y a partir de allí se deriva lo que es bueno, bello y cierto en la participación en la verdad última. Entonces, hacer reduccionismo es caer en el cientificismo, el moralismo o el esteticismo. Cuando se cae en este reduccionismo del cientificismo, es decir, intentar explicar todo el fenómeno complejo de la humanidad a través de una planilla de Excel o a través de un simple dato económico, o incluso hacer una abstracción de lo que es la libertad, porque la libertad no es solo el concepto que aporta Isaiah Berlin, no es solo el concepto que aporta Guattari, no es solo el concepto de Gramsci o el concepto de John Locke, es un fenómeno mucho más complejo. Se caen en estos errores teóricos, porque de hecho, si vamos a hablar de comunismo de úteros hay que ver cómo funciona realmente la promoción de este tipo de actividad, que era eliminar una envidia por nacer, desde Margaret Sanger en 1916 en Nueva York, hasta el régimen soviético en 1920, más allá que luego retroceden con la práctica, digo, pero se empieza legalizando allí, en la vieja Unión Soviética. Tercer punto: esta gente todavía no comprende que hay un mundo que cambia. Hoy, el biopoder y la autodisciplina se realiza justamente en nombre de la liberación absoluta. Hoy, de hecho, las formas de ejercicio de poder ya no es un poder coercitivo, disciplinario, en el cual la persona encuentra un límite, sino que al contrario, es un imperativo de la liberación y un imperativo de la felicidad que compende al descarte del otro, pero que en consecuencia genera una atomización del individuo. Y en esa atomización del individuo, al, re, al quebrarse los cuerpos intermedios, particularmente la comunidad, la fe y la familia, lo que hace es que la persona queda completamente desnuda frente al poder político. Por eso me llama soberanamente la atención que estas personas que hablan de comunismo de no vean que finalmente, más que el estado de bienestar, lo que se está favoreciendo es una supra, una supre, una sobredimensión, para ser más técnico todavía, del poder transnacional que está por sobre, en efecto, está por sobre lo que es el propio poder estatal, Estado Nación que he dicho hace paso está llamado a desaparecer, pero eso ya es parte de la tesis de, de mi próximo libro.